Tengo el ganado en el monte sin seguir a Dios. Tengo que irme a por ello. Pastor, que estás en el monte comiendo pan de centeno. Si te casarás conmigo, sí, 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 pastor, comerías pan de lo bueno. Contesta el bien del pastor. Yo me acuerdo aquí de ver a 7 familias estar viviendo aquí. Y las 7 subían con un rebañín de ovejas y 3-4 vacas cada uno, y algunos subían el mes de junio y después bajaban en julio otra vez a echar la hierba al pueblo. Otros pasaban el verano aquí hasta últimos de agosto, hasta que se escosaban las ovejas. De Porrúa, la vega de Porrúa, ese es el Tornallás, que es esta. De Parres tenían 2 vegas, la vega de Aba y la vega de Valnegro. Y así era la vida, no era nada cómoda, ¿no? Ya después, bueno, ya después ya mejoró un poco y ya se fue tranquilizando, ya por lo menos no íbamos tanto a cuerda, ya se iba allá, pero con las becerras y las vacas ya se vendió mucho ganado menudo, que llamábamos a las ovejas, a las cabras, a todo eso, ¿no? Con frío muchas veces, porque no teníamos ni mucha chaqueta, pero bueno, se pasaba tranquilo, porque a aquella edad éramos tranquilos, estábamos felices, no sabíamos de otra cosa. Y por aquí, bueno, cuando teníamos que subir a Cuera, por allá, tú sabes el camino de Cuera, subíamos por ahí desde el valle, todo eso por ahí, por Nansa para arriba, el Conchizo Nansa, el Valle de Nansa, subíamos por ahí a la Vega del Cobo, ahí subíamos al Valle del Cobo, arriba al Pozo del Agua, y por ahí todo el Valle del Agua, hasta la boca de las traviesas. Y la boca de las traviesas ya, pues ya vamos por los Juegos del Sumidorio, que son poco llano, pero ya después nos queda otro repechín hasta subir a la fuente de Jorticeda. Hay una fuente que íbamos muy cansados y tiene un agua muy buena, muy fría. Nos metíamos allá, echábamos un trago de agua, pero además es más digestiva esa agua, da un hambre como un perro. Y Jorticeda, arriba, el sillón de arriba, al pico, allá por la Gerrinchu, y a Ventanilla, y de Ventanilla ya para allá ya era llano y para abajo, ya no era tan pesado. Cuando llegábamos allá teníamos buena gana de comer las patatas, aunque sea crudas. No creía que era tan fácil. Aquí había 44, siendo yo un chaval, 44 rebaños de ovejas. Y si uno se casaba siendo joven, era rarísimo que no se metiera pastor, que era de lo que comías. 2-3 vaquinas y el rebaño de las ovejas, de unas 50 para arriba, por ahí más o menos. Y hombre, hasta que fueron haciéndose los rebaños ya más grandes. Pero las ovejas fueron las que nos quitaron el hambre. En general, todos estos montes que están aquí delante, desde el Bijorcu, de ahí el camino ese que queda Valde Espadaña, queda son los Cuetos, después pasas a Agustiello, que era pasto de ganado, y después ya bajas al valle de Bianco. Y del año a Bianco, al valle de la Raíz, que lo teníamos bien andado.
y la verde de Angola se rozaba toda bien rozada. Todo eso para pa el mullido y para el ganado. Y en Gustiello igual, ¿eh? O sea, que lo que no se quemaba estaba todo pasado de guadaña. Había muy buenos pastos, ¿eh? Soy Enrique Romano, con 82 años, 83 rápido, nacido en Porrúa, cuidando ganado y trabajando del campo toda la vida, subiendo y bajando al monte con ovejas, con vacas, con cabras y con la familia a cuestas, unos caminando, los que podían caminar, y nosotros había que llevarlos, como decíamos aquí, a la Argentina. Y íbamos preparando, acomodándolo todo y agarrando las gallinas, amarrándolas, preparando todo para cuando estuviera todo ya preparado, se ponían los aparejos al burro. Yo con un zurrón, que más o menos sabéis lo que es un zurrón a cuestas, bien cargado también, y la mujer con una triguera, que también habrá por ahí una triguera de esas de maconero que decíamos, a la cabeza, cargados todos el burro y los demás. Y ahí íbamos caminando. El primer día, cuando subíamos al monte, pues era ya preparar la cabaña que teníamos que dormir todos en la misma cabaña, dos camas, tres camas, los que eran 12 dormían, que sean pajados, dormían donde sea, y cuatro o cinco que sabíamos poner piedra, colocábamos piedra y los otros lo acarreaban, y en dos o tres días hacíamos una cabaña. Adentro sería ya una cama, dos camas, lo que cabía, vamos a decir, eran de unas varas de fresno, unos terrenos, que no sé cómo llaman por ahí, terrenos, y un poco de lecho arriba de eso y después hierba. Y unas mantas de lana de oveja, una cocina en una esquina allí para sentarse, unas banquetinas de madera con tres patas, porque si tenían cuatro ya no sentaban bien. Un cajonín con una tabla de frente para colocar los platos que quedaran un poco inclinados, clavos metidos por los basales para colgar los cacharros. Lo malo que había era el subir las maderas. Para subir las maderas que se subían de aquí, cuando había que subir una viga, que había que... Y había vigas que pesaban mucho y se ponían a lo mejor 8 o 10. Eso era un trabajo muy duro. El día 14 de abril cumplí los 80 años. Y para los efectos, pues, estuve trabajando hasta los 67 años. Y entonces, pues, allí lo del monte representaba mucho, porque allí tenías el ganado, tu tiempo. Y, por ejemplo, se curaba la hierba, se curaba la hierba y la toñada, que era el segundo corte. Que todavía era más trabajoso, que eran los días más chicos, y que era peor. Entonces echaba la hierba, y a lo mejor echabas un mes aquí, el mes de julio, y entonces en agosto, pues iba toda la familia para arriba. Todas esas praderías que hay desde Biango, al Mazuco, y esto de la tornería y todo eso, lo había que segar, que luego en invierno tenía que bajar para aquí, ¿eh? Aquí se vivía de derivado de la leche, de la manteca y el queso, se podía hacer de todo. Y el queso, la verdad, pues,
La mujer era la que tenía más trabajo. Lo dejaba cuajar como 2 horas o menos y después ya lo revolvíamos y sacábamos el suelo, que es lo que decíamos siempre, el suelo. Y el suelo para el gochu o para algún hatus y también. Y después lo echábamos en los arneos, que teníamos unos moldes que eran redondos. Primero eran de madera y estos últimos años ya los solíamos hacer de, como de canalón, ya de plástico. Y allí echábamos la cuajada y después ya ahí dábamos una vuelta y echábamos la sal y después ya estaban para bajarlos ya para el mercado. Nos levantábamos, aparejábamos el burro, echábamos allá el queso y para aquí. Y después íbamos al mercado, veníamos y comíamos y aparejábamos los burros y para el monte otra vez. Antes se vendía muy bien la lana, allí lo lavaban, las trospilaba allí y la lavaban en aquel suncal, en medio de la llosa que había, pues allí se lavaba y se tendía y luego pues se vendía para colchones. Pues ya no tiene mérito, pero de aquella valía buenas pesetas. Sí, se lavaba allí, se secaba y se vendía muy bien, ahora ya no, ahora ya todos son modernismos. Sembrábamos allí patatas y vainas, y unos tomatinos, se daba algo. Y ahorrábamos de andar subiendo tanto para el monte, que como lo subíamos en la cabeza, no se nos arreglaba muy bien subir mucho. Un poquitín de azúcar y un poquitín de aceite y muy poca cosa, muy poca cosa. Era, yo hice de todo lo que hace un hombre y una mujer. Levantarme, mecer, después de arreglar la cabaña un poco, bajar, segar, metíamos el verde. Y los hombres ponían el pasu encima de las costillas, pero yo daba la vuelta al pasu porque me mancaba mucho y ponía el verde encima de la espalda. Y en un banco que me había hecho mi padre, porque si no, no podía levantar, subía hasta arriba, hasta las jayucas, hasta arriba de todo, hasta la mitad o más, tenía las vacas. Y allí lo subía. Y tenía que segarlo, roparlo y subirlo. Justamente encontré un yoquero ahora ahí cuando veníamos, mira. Este íbamos a llevarlo para la feria, al Yacín. Tira, a ver si me pesca esta. Entonces, esos años empezó la migración. Aquí ya se iba a México y a Cuba. Otros pueblos iban a la Argentina, a Buenos Aires. Y entonces, unos por otros, pues iban jalando unos por otros. Y nosotros, pues ya, tenemos que hacer lo que todos. Entonces se metían las vacas en los prados, pero los prados metiendo allá las vacas, se trabajará poco, pero producen poco. Thank you.
jóvenes que... Digo, bueno, vosotros, digo, esta generación vino, vino a echar abajo lo que hizo la otra. Porque lo que hicieron aquí, lo de 200 años, se hicieron casas y subir vigas que se subían encima, y la teja y todo, y ahora resulta que lo dejamos caer. Eso fue una época, los que tienen la edad que tengo yo, tengo 44 años ahora, pues vivimos la época prácticamente total de pastoreo, de convivencia en el monte. Nosotros éramos 5 hermanos y las expectativas laborales o de independizarse en este pueblo eran imposibles. Entonces emigramos algunos, otros quedaron. Yo me fui a Venezuela en el año 79. Lo primero, empezaron a haber menos gente en las familias. Entonces ya, pues ya no había para estar echando la herba en pueblo y uno se monte. Que antes era lo que, bueno, los guajes y las mujeres y tal, estaban aunque sea en pueblo y los paisanos en monte o al revés. Abandoné la cabaña del monte porque mi padre ya las vacas de leche no... ya no podía, había que seguir creciendo, él no podía con ellas. Y bueno, o las quitas o abandonas el monte, una de dos. Hombre, pues ya no quedaba acá tampoco ninguno, ya pues tampoco había mucho ahí, mucho futuro, no sé. Mucho futuro sí, pero que no había comodidades ni te cansaste también de estar allí. Fue cayendo poco a poco, como cambia el sistema de vida en los pueblos y en las ciudades. Se veía venir y fue a lo largo de 20 años, poco a poco, cambiando el sistema de trabajo. Y así fue la terminación del monte. Y de la borda. Nadie hizo queso más, para el caso. Puede haber un pastor o tal, que te puede hacer 4 quesos para en casa, pero el monte terminó casi con el extranjero de aquí. Y la gente empezó a acomodarse aquí, había también más prados. Y entonces, pues... El que quiere pensar que cómo se pierde lo que uno tiene, pues... No tiene que pensar eso, tiene que mirar cómo está la familia ahora y cómo estábamos antes. Si se pierde eso es porque no hace falta. Oh.
todos los vientos de marzo y les escarches de enero. No basten para olvidar. No basten.